Bueno, pues aquí estamos con los papás de Kenia y pues bueno, ya estamos acá en Ecatepec, Estado de México, oiga. Y pues bueno, ahora sí, muchas gracias por traer las cámaras de Entre Espuelas y Caballos. Ya se llegó el día, Kenia. Lo bueno que es sonriente, poquitos nervios normales. El papá deja los nervios para tus papás, no para ti. Y ahora sí que bueno, ahora sí que con el papá, unas palabras, oiga, ya en el día que llegó de su hija. Pues espero que disfrutes tu fiesta, que veas esto, pues se te cumplió, gracias a Dios, estamos aquí ahorita y pues espero que le eches ganas, que salgas adelante y que seas alguien en la vida. Te quiero mucho y la verdad, disfruta tu fiesta. Te Gracias. queremos y te amamos y quiero que la disfrutes. Te amo. Gracias. A ver. Yo te amo y sabes que cuentas por dos. Y quiero que seas feliz y que luches por tus sueños. Que Dios te bendiga. Ándale, pues aquí estamos, ahora sí que desde Catepec estoy en México. Y no, las lágrimas no, ahorita son de alegría y son de amor también. Pero bueno, mire, ¿es la familia aquí? ¿Usted es familia? Sí. ¿Qué digo? ¿Pero es familia qué? Diego y Gael. Diego y Gael. Sí, pero Andrés, perdón. son mis hermanos. Sí, pero es familia, ¿qué el apellido? Esquivel. Ah, sí, perdón. Esquivel Flores, bueno, ah, sí, cierto, bueno, ya que estamos aquí, bueno. Desgraciadamente, muchachos, cuando ella esté con 25 años, unos 30 años, va a poder tener novio porque tiene dos escuderos también, aparte del papá. No son celosos los hermanos, a ver qué le pasen los hermanos, que le pasen los hermanos. Y tan grandote, los muchachos, ya solteros. Compadrito, pues se llegó el día, mira, tu hermanita, tú vienes siendo el hermano mediano. Mediano, el medio, bueno. Pues algo que le quieres decir a su hermanita, compadrito. No, pues que muchas felicidades y es algo que no cualquiera lo tiene, una fiesta de 15 años y espero que te la pases muy bien. Ándale, compadrito. ¿Y se llama usted? Gael Esquivel. ¿Me había dicho ayer que era? Soltero. Soltero, ¿no? Dispuesto a bailar al rato, bueno. ¿Y mi compadrito? Diego Esquivel. ¿Este es el más grande? El más grande. El más grande, compadrito. Pues ahora sí que, mire, la pequeñita ya cumplió 15 años. Ya creció. Ya, pues le quiero decir que se la pase a lo mejor hoy en su día, ¿no? Y que pues que lo disfrute a los que más pueden lo grande, ¿no? Que se sienta a gusto y pues, hoy en su día, ¿no? Ándele, pues. ¿Y si alguien le va a decir que está bien guapa? No, pues no es para mí, pero. Usted da permiso que la chulea, ¿no? Pues claro que sí, mire. Aquí estamos, compadito. ¿Estás civil? Soltero, ¿no? Compadre, ¿qué te pasó ayer? Ayer estaba muy seguro, ¿qué pasó? Nada, está bien, compadito. Pues mire, qué bueno, qué bueno. Aquí está, bueno, es la familia Esquivel Flores. Bueno, y por aquí decíamos, a ver, ¿quién robó a quién? ¿Quién robó a quién? Porque estamos en Ecatepec. Ustedes me decía de. No estoy en San Luis, entonces yo me lo Te robé lo robó, me lo trago. ¿Y ustedes, compadre, vienen siendo de? San Luis Potosí. Ajá, ¿de Ciudad del Maíz? Exactamente, de Ciudad del Maíz. Ándele, pues. ¿Y usted viene siendo aquí del Estado de Del México? Distrito Federal. Distrito Federal. Mire, bueno, pues qué bueno. Pues bueno, aquí estamos con la familia Esquivel Flores. Y bueno, ahorita que sigue la misa. La misa. La misa, después la comida. ¿Qué va a haber de comida, oiga? Nos dijo ayer, pero a ver. Barbacoa. Ajá. Carnitas con nopalitos en escabeche. Oh, no más. Arroz y unas ricas salsitas. Ándale. ¿Y la torre que estaba allí de qué era, oiga? Había una torre abajo. La torre de cerveza. Ándale, pues, está bien, compadrito. Bueno, pues ahorita nos vamos a ir a la misa, a darlo principalmente, gracias a Dios. Aprovecha. Y porque ya es una faceta muy bonita. Y pues estás vestida como presencia porque tus papás, aquí está una reina, acá está un rey, acá están unos príncipes, y llevan a la princesa a que le agradezca a Dios, porque posteriormente, bueno, ya es otra faceta diferente. O se llama también la última muñeca, que se la va a entregar más de rato, que está del tamaño tuyo, ay, es del tamaño tuyo casi. Y pues mira, ahora sí que vamos a empezar ya con esta bonita fiesta, llevando primeramente a la iglesia, que viene siendo la iglesia en. Santo Tomás Chiconotla. Y después de ahí nos vamos a. Al Bailongo. A la ¿Quién va a estar? comida. ¿Quién va a estar? Mortal Norte y Zambar. Ándele, que no es de San Luis, ¿ah? El Mortal Norte es de San Luis Es de San Luis Potosí. Potosí. Ándele, pues. Pues bueno, aquí nos despedimos ahorita. Vamos a seguir con la misa. ¿Y algo que quiera agregar? Y gracias a Dios, gracias a Él, estamos aquí. Gracias a Él se logró esto. Claro que sí. Sí. Y también llegamos hasta Comén por acá. Tuvo.
Llegamos aquí al Estado de México, bueno, Ecatepec, ya, es que aquí hay mucho tráfico, ¿eh? Sí, ayer para llegar al hotel dimos como 1,000 vueltas, nos enredamos y salimos a otro lado, pero mira qué bonito estamos acá. Bueno, aquí también estamos cerquitas de las pirámides y de... Media hora nada más. Pues bueno, vamos ahorita aquí, miren, aquí nos despedimos, ahora sí que con la familia Esquivel Flores, saludos a toda la familia de la señora Flores y del señor Esquivel, y que son de San Luis Potosí, y al tío que decían también que está en Dallas, Texas, ¿no? Nico Esquivel y Amparo Esquivel de Dallas, Texas. Ándele, pues te les mandamos saludos. Y también saludos a Pancho y a Sherry. Andele, Saúl Esquivel. Saúl Esquivel. Saúl Esquivel. ¿Que están todos? ¿Están en Dallas? En Dallas, Texas. En Dallas, Texas. Nico Ramos también. Nico Ramos, ándele. Ezequiel Ramos. ¿Todos ellos están en Dallas? Sí, están en Dallas. Ándele, mira, pues bastante. ¿Se pusieron al pueblo también? Sí, son de San Maíz. Saludos a Dallas, Texas. Y a ellos, los que están ahí. Los que están por ahí. Bueno, vamos a darle ahorita. Y bueno, muchas bendiciones. Y diviértete sonriendo todo. Mis compadres, bailen mucho. Vamos a grabar, a ver si lo hacemos virales, ¿eh? Ahí estamos, vámonos al baile.